Que Dios me lo bendiga, le saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Gracias por ponerse de pie. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Rumores verdaderos, hermano. Amén. O sea que no era rumor, era de verdad. O sea que no era chambre, pues. Era cierto. Pero la gente dice que no. Y ese es el problema del ser humano, que está esperando ser descubierto. Y cuando es descubierto, no acepta lo que le corresponde, lo que se merece. Así es toda la gente. Después de que han tirado la piedra y esconden la mano, se hacen los inocentes. Y es ahí donde viene una molestia de parte de Dios. Nosotros tenemos que aceptar cuando hemos cometido un error. Rumores verdaderos, el título de la predicación del día de hoy. Lo tiene, capítulo 17, versículos del 1 en adelante, de Deuteronomio. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Voy a repetirlo de nuevo. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyereis y hubiereis indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos morirá el hombre que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das el día de hoy de venir a tu casa para poder aprender estas leyes, Señor. Están escritas en tu palabra, que fueron aplicadas, Padre Celestial, en algún momento de la vida, aquellos, Señor, que desobedecían tu nombre, aquellos que se alejaban de ti, pero que ahora, Padre bendito, en tu santo nombre, vivimos, Señor, bajo la protección tuya, Padre Celestial, porque hemos creído en tu nombre y ahora estamos, Señor, librados de sufrir esas condenaciones. Mas, sin embargo, Señor, siempre que desobedecemos tu palabra y nos alejamos de ti, vamos a tener que recibir la retribución de nuestros malos actos. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Quítamele un poquito de brillo nada más siempre al micrófono mío, nada más. Es bien difícil cuando a una persona se le ha descubierto en alguna falta. Si hay algo horrible para alguien, es que lo descubran cuando no se lo espera, que se ha encontrado que es culpable. La gente siempre va a negar lo que ha hecho. La gente tiende a mentir. Nacen con la mentira. La desarrollan perfectamente. Y eso siempre nos va a causar un dolor más grande cuando veamos que evidentemente no podemos negar lo que hemos hecho.
En el Antiguo Testamento, esta historia que acabamos de, esta ley que acabamos de leer, está referida directamente a la falta que le hacemos directamente a lo que ha sido entregado a Dios. Hoy en día, cuando usted acepta a Cristo, usted tiene que aceptar algo también. Aceptar a Cristo no solamente implica hacerle una oración de salvación. Estamos seguros y convencidos y que no hay otra forma de alcanzar la salvación si no es a través de una oración. No hay otra forma. No es por obras. O sea, no se puede salvar nadie si no le confiesa a Cristo sus pecados. Definitivamente es necesaria la oración. Nadie puede ser salvo sin una oración. Entonces se necesita ese paso. Pero esto viene acompañado, no como un agregado para salvarse, sino que una forma en la cual nosotros vamos a entender que hemos hecho lo que está en el agrado de Dios. Cuando nosotros empezamos a actuar conforme a los lineamientos de Dios y nuestra vida ha sido también entregada a Él. Como venimos del mundo y hemos aceptado a Cristo, ya en el Señor, nosotros tenemos que entender que le estamos entregando nuestra vida a Él y por lo tanto es un sacrificio que ha sido entregado a Dios de una forma limpia, porque Cristo lo va a recibir después de la oración. Y en la oración usted es limpio. En una oración de fe a usted le son perdonados los pecados y por lo tanto ya puede ser entregado sin mancha al Señor. Y ese momento usted es recibido por el Señor, definitivamente que sí. Pero a Dios usted no lo engaña. Puede engañar al que está orando con usted. Usted puede engañar al pastor. Puede engañar a su mamá. Puede engañar a la novia que lo trajo, porque ella le dijo que viniera a la iglesia y si no aceptaba a Cristo, ella no se casa con usted. Y evidentemente usted lo hizo y puede ser un engañador. Pero a Dios no lo engaña. Entonces Dios sabe si realmente usted está haciendo una oración de muy, pero muy interno en su corazón, y usted realmente está poniendo un cambio en su vida. Entonces, esto complica la situación. La complica completamente. Porque hay personas que están entregando diariamente un cuerpo a Dios que no está santificado para el sacrificio. Entonces dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. No podemos entregarle nada a Dios que esté manchado. Y aquí se refería evidentemente a corderos, animales. A Dios no se le podía entregar algo malo. Por eso es que Cristo es el cordero sin mancha. Fue entregado y recibido por el Señor. Pero después nos aclara algo: cuando se hallare en medio de ti, no siempre, los buenos somos más, hermano, pero los malos manchan, y una mancha dentro de un grupo que está limpio se va a echar de ver, y es ahí donde viene la separación de aquel que tiene que sufrir las consecuencias por haberse alejado de Dios. Esta culpa es individual, pero se necesita, en el caso anterior, en el caso del Antiguo Testamento, se necesitaban de testigos. Ahora sabemos que tenemos sobre nosotros la mirada directa de parte de nuestro Señor. Y no solamente la mirada, es que anda dentro de nosotros. Ahora, si usted anda viviendo en un pecado galopante, tendría que revisar si realmente usted es el único que tiene que revisar si realmente Cristo está morando ahí. Si no solamente fue del diente al labio, como decimos. Y esa oración del diente al labio, pues no llegó a los cielos. No llegó a Cristo jamás. ¿Y cómo lo echamos de ver? Con el estilo de vida. Simple y sencillamente. Necesitamos cambios urgentes en nuestro comportamiento, porque la iglesia de la actualidad, del año 2017, de estos días, es una iglesia que está cayendo en un problema pecaminoso muy grande.
Ya vemos el pecado como algo normal en la iglesia. Ya vemos entonces dentro de los círculos de la iglesia situaciones que dan vergüenza, porque se espera que los hijos de Dios no hagamos esas cosas. Entonces, ahora ya no necesitamos testigos, hermano. Si las cosas salen a la luz, salen en los periódicos, se da cuenta medio mundo. Y todavía nosotros venimos y en lugar de negarlo, venimos y lo venimos a confirmar, que es cierto. Pero lo venimos a hacer con orgullo, con aquel el garbo que dice, ¿y qué pues? O sea, falta poco para decirlo. Es que yo me enamoré, y los pastores así dicen. Es que no me di ni cuenta cuando vino a suceder. Las cosas se dieron. ¿Cómo que se dieron? ¿Y tú no pudiste controlarlas? Y los cristianos evangélicos, servidores, también dicen lo mismo. Y después también los congregantes dicen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios para esta gente? Que hay que apedrearla. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero tampoco se puede apedrear a alguien con el testigo de una sola persona. Decía de que habían de ver dos o tres. O sea, que habían casos demasiado extremos donde se pedía un tercer testigo. Y creo específicamente que tenía que ser cuando la falta era de muerte, y en este caso apedreamiento. Ahora usted no va a ser apedreado, hermano, no se preocupe. Entonces viene usted y dice, ah, pues voy a hacer lo que quiera con mi vida. Mire, apedreado no va a ser, pero achicharrado sí. Y no por la gente, sino que por sus propios actos. Dios no lo va a achicharrar, hermano. Dios no lo va a meter en el perol, ese caliente que dicen que va a haber. Es usted solo, porque usted estuvo jugando, porque ahí dice de que no lo quiere, pues es abominación a Jehová. No me vayas a dar nada manchado, ni buey o cordero en el cual haya falta alguna. Si Dios está exigiéndole algo a usted, es de que usted trate la manera de agradarlo a Él con lo que Él le pide que usted debe de hacer. Y lo único que te pide, solamente hay una cosa: que dé buen testimonio. No te pide más, Él no te está pidiendo diezmos, no te pide ofrendas, Dios no te está pidiendo ayunos, no te pide que le hagamos campañas, Él no nos pide que le hagamos eventos grandes, Él no nos está pidiendo que vayamos y alquilemos los estadios y aquí en la protectora y que vayamos y vamos a hacer campaña de sanación y milagros. Él no quiere eso. Él quiere almas verdaderamente convertidas. Nuestro trabajo es el evangelismo. Nuestro trabajo es llevar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es evangelizar. Y no se puede, sí podemos evangelizar con un mal testimonio porque la gente no lo sabe, porque quizás nos vamos a otras colonias. Pero no podemos evangelizar de la misma manera a nuestros vecinos, que nos han visto tomar después de haber aceptado a Cristo, que nos han visto con otra mujer que no es la propia, que han visto a la mujer con otro hombre cuando el hombre se va de la casa y ella lo mete ahí. Esas son cosas tremendas, pero es la iglesia de la actualidad. Así habrá sido siempre. La iglesia, la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva no fue así. La Biblia nos enseña que en la época de Cristo, después de su muerte, los apóstoles murieron con un buen testimonio. Se nos dice que la gente huyó de Jerusalén y fue esparcida. Esa gente tenía temor de Dios. Sufrieron, como usted no se lo imagina, haber abandonado todo por nuestro Señor y haberse alejado de sus ciudades, haber perdido sus terrenos, haber perdido sus propiedades, haber perdido a su familia. Quizás no tenían tanto. Era gente pobre y tal vez gente, alguna de ellas adinerada. Pero todos lo perdieron. Solo lo dice la Biblia, que solo los apóstoles mayores, en el caso de Pedro, Juan, Santiago, se quedaron en Jerusalén. Pero también después fueron perseguidos. Fueron asesinados.
Mano, la gente empezó a sufrir por predicar el evangelio. Hay gente inocente que muere. Hay gente que está muriendo en este momento por el evangelio. Y nosotros no nos damos cuenta de que hay gente que le está costando tanto vivir en esta tierra, manteniéndose fieles. Y gente buena muere. Gente pero buena, que no le hacen mal a nadie. Y los malos quedan, hermano. No se preocupe por eso, porque de 80 años no pasamos todos. Dios ha acortado los años de la vida de la gente por la maldad del hombre, así dice la Biblia. Por la maldad de ellos los raeré de la tierra. Y empezó Dios a quitar la cantidad de años, hasta que ahora tenemos promedio de vida entre 60 y 80 años. En los países pobres la calidad de vida es más baja, por lo tanto la gente vive menos. En los países ricos la gente vive más, pero siempre se mueren. Viven un par de años más. Los países de mejor desarrollo, lo más que tienen son unos 10 años más de vida en promedio. Pero siempre se van a morir. A todos vamos a morir, apedreados o como sea. Pero a Dios le interesa enseñarte. A Él no le interesa el hecho, Él no se va a poner a llorar por tus pecados. Él ya fue a la cruz y creo que es suficiente. No vamos a ver a un Cristo ahí ahorita llorando por lo que tú has hecho. Por eso es que es difícil. Y creo y quiero que me entienda en eso. Cuando usted venga a una consejería con su servidor va a estar fuerte, escuchando lo que usted le pueda decir. Porque no me puedo poner a llorar. No puedo mostrar eso. Claro, que lo que le esté pasando me duele. Las cosas que yo me doy cuenta que hacen cuando sé que somos servidores del Señor, me duelen en el corazón. Pero me duelen por lo que está costando evangelizar en esta época. Me duele porque cuesta traer miembros a la iglesia. Me duele porque cuesta volverlo a traer a usted. Y con el testimonio que damos, hermano, dice la Biblia que hay que buscar dos o tres testigos para apedrearlo. Y yo creo que quizás le duele más lo que usted comete de errores en la vida, aquellas cosas que ha pensado hacer incluso, esos malos pensamientos, esos sueños morbosos que a veces se tienen con personas ajenas al hogar, que no está correcto. Dios todo lo sabe. En ese momento usted se está alejando totalmente de la providencia de Dios. No voy a decir de la bendición, de las provisiones que Dios nos da, porque independientemente nos portemos mal o nos portemos bien, Él siempre hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la Biblia. Pero no así la providencia. Dios quita su gloria de la gente mala. Nosotros no vamos a venir ahora a hacerlo. En aquella época se le estaba dando una orden a Moisés. Mira, no me vayas a entregar nada equivocado. Claro, no es aquí a Moisés. Esta es una segunda ley. Aquí la tiene que aplicar Josué. A Josué le están dando estas indicaciones para el nuevo pueblo. Josué las está aprendiendo. Moisés las está enseñando. Pero ya no va a ser él el que las va a aplicar. Quiere decir de que después de que pasaron al Jordán, esto seguía. Esto es cuando estaban en Egipto y ahora tenían que pasar al otro lado. Y ya estaban ya para entrar a la tierra prometida. Y ahí Dios te dice y te advierte, no vayas a ir a hacer esto allá. No estoy de acuerdo con tu estilo de vida, lo conozco. Moisés que tenga testigos, pero yo no necesito testigos. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí y usted tiene que ver ahora en esta mañana. Entonces, los rumores que se están hablando no eran rumores, eran ciertos. Dice aquí, cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, o sea que no son tuyas, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Aquí habla de inclinarse, aquí habla de dioses ajenos.
Por supuesto que de lo que está hablando es de pecado. Cosas abominables a Dios. Cosas que generan manchas. Cosas que no están correctas. Que te inclines a un hombre, a una mujer. Que te inclines y hagas cosas desagradables. Y te hubiera y te fuere dado aviso, hermano. A veces le vienen a decir a uno, no era chambre. Le vienen a contar a uno cositas malas de ti. Amén. Es de que si te vienen a contarlas, diles que yo no fui. Eso es Pedro Infante que dice eso. Él siempre va a decir eso. Y así dice toda la gente. Mire, lo malo se aprende. Si te vienen a contar, cuando vienen a contar, hermano, da vergüenza. Yo creo que a usted también le daría vergüenza. Si a usted viene y le dicen cositas malas de mí. Y no solamente se las dicen, se las comprueban. Aquí está, mire, la foto, mire. Entrando a la moradita el pastor, mire. Yo, aquí está, mire. Sí, pero mire, él está entrando solo. No, mire, mire, espérame. Se tardó 40 minutos en salir. Ahí hay sospecha. Pero si entró y salió al minuto, pues hombre, algo estaba haciendo. Los señores son vecinos. Puedo entrar a preguntar, mire, está cayendo agua, ¿quién de ustedes? No, fíjese, pastor, que no. No está cayendo agua, pues. Ya salió. Pero ¿qué tal si te vienen a demostrar que entraste con una persona que no es tu mujer? Y podemos comprobarlo. No, que él se encerró en el cuarto. Aquí está la foto, mire. ¿Usted cómo se sentiría, hermano? No, yo le pregunto, ¿le daría igual que su pastor sea mujeriego? ¿Le daría igual que sea jayán, malcriado? ¿Cómo se sentiría usted? No, yo le pregunto, pues. ¿Usted se sentiría bien? ¿Orgulloso? ¿Que te vengan a contar cosas malas? No, por supuesto que no. Ah, pues, así como usted, así me puede pasar a mí. Necesitamos un cambio, hermano. Estamos cayendo en un problema de mal testimonio. Y sabe, la iglesia tradicional en este caso nos está ganando el mandado. Le digo que se están portando mejor. Testimonialmente. Están aceptando mucha gente devota. Que efectivamente usted la va a ver cumpliendo. Se alejan, al menos esta semana. Ellos se apartan. No, nosotros no. No estoy hablando de todo, va. Los buenos somos más siempre. Esta semana usted tiene que dedicársela al Señor, esta y la otra y la anterior y todas las que han vivido. Entonces, tenemos que dar esos pasos porque estamos viviendo una época muy difícil que nos está costando llegar al corazón de las personas. No está bien, no está correcto. Los malos ejemplos que estamos viendo no los tenemos que seguir. Duele en el corazón cuando uno se da cuenta. Molesta, sí, somos seres humanos. A Cristo también, cuando estuvo en esta tierra, le dijo varias veces a Pedro: Satanás, apártate de mí, le dijo un día. Machete, estate en tu vaina, cállate, le decía. No hables, déjame. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a matar al hombre? Es difícil, pero es la verdad. No estamos siguiendo los caminos correctos. Que hubiere ido, cuando te vengan a decir, dice en el versículo 3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo te he prohibido. Todo el ejército del cielo es
todo tipo de problema que usted se puede encontrar en el camino que lo pueda alejar del Señor. Cosas naturales y espirituales también. ¿Cuántas veces, hermanos, les sigo enseñando? Usted no puede andar confiando en las cartas. Usted no puede andar confiando en los brujos. Usted tiene que confiar en Cristo. Amén. Entonces estamos teniendo un problema serio en esta época, porque hay iglesias muy florecientes, hay iglesias que tienen medios económicos grandes, pero no los están ocupando para la gloria de Dios. Los están ocupando para cualquier otra cosa menos para glorificar a Dios. No se dan cuenta de que Cristo viene pronto y que vamos a salir avergonzados, dice la Biblia. No vaya a ser que te encuentre en una mala falta. Y no se refiere al hecho de que cuando venga Cristo no estemos dentro de la iglesia. No se refiere a eso. Se refiere al hecho de que has estado manchado toda la vida creyendo de que sos salvo y que te vas a ir en el arrebatamiento. Mucho cuidado en eso. Uno puede pasar dentro de la iglesia, y recuerde esto, siempre lo he enseñado, uno es muy inteligente para preparar un sermón. Y hay sermones que son de hombres, pero nuestras actitudes fuera del púlpito dicen otra cosa. Pero muchas. Y alguien me dirá, pastor, y eso generará alguna duda en cuanto a la salvación. Cada quien que vele el día que le corresponde. Pero sí, efectivamente, hay gente que se burla en este puesto. Dice, en el versículo 4, y te fuere dado aviso, y después que oyereis y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad. No está diciendo que es verdad. Dice que pareciere de verdad. Yo no me puedo ir jamás a las primeras de cambio con las cosas malas que usted me venga a decir de su mujer, o de sus hijos, o de sus padres, o de su esposo. No me puedo ir a la primera. Es más, cuando yo a veces me encuentro personas que están hablando en mal de la mujer, de su esposa, y me dicen algo que no está correcto. Pastor, quiero hablar con usted, está pasando esto. Mire, antes de que me siga, mejor veámonos en la iglesia. Y ya una vez veo que está hablando un poquito fuera de tono. Mire, necesitamos hablar los dos, los tres. Que venga también la otra persona. Y si es posible, vamos a empezar a buscar testigos. ¿Quién es el que efectivamente dice la verdad? No me dé sus pruebas. Sus pruebas no valen. Dice que son testigos. No me puedo yo atrever a creer en la palabra que posiblemente traiga una mentira de por medio. Porque el hombre tiende a decir solamente su parte de la verdad. No es una mentira, es una parte de la verdad. No está siendo sincero en toda la historia. Hay gente que se opone. Como pastor tengo la obligación moral, de que si usted no está cumpliendo con las obligaciones hacia sus hijos, tengo la obligación moral de decirle que usted tiene que mantener a sus hijos aunque no estén viviendo con usted. Y yo a veces siento la oposición cuando yo toco el tema y le digo a alguien, me he dado cuenta que usted no está cumpliendo esto y esto y esto. Y me dicen, pero con todo el orgullo, no lo voy a hacer. Y es una oposición, pues. Pero así directa. Yo le digo, yo siento que quisieran pescociarme todo. Yo siento eso. Que si no tuviera la posición de pastor, me pegaran un empujón, me dijeran, usted metido, ¿qué le importa? Y a veces yo los mido y les digo, esto está en contra del servicio que usted está haciendo en la iglesia. Y me dicen, lo dejo. Vaya. Entonces cuando venimos y vemos esto, y te fuere dado aviso de alguna cosa que está pasando por ahí,
Y tú todavía vienes y dices, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Cualquier cosa es abominable. No digamos en Israel, sino que digamos en Apopa, y quitémosle toda la ciudad, solo pongamos este tabernáculo. Solo esta iglesia, pues va. A veces pasamos situaciones bien tremendas. Todo se nos arruina una cosa, se nos arruina la otra, él nos viene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y yo identifico el problema y le digo, yo creo, le digo, desde mi punto de vista, que su problema es arregle esta parte. Y ya va a ver, Dios la va a solventar. Y me alegra cuando la gente reacciona y me dice, tengo que pagar, ¿verdad? Sí, claro. Y también a veces cuando la gente me dice, tenemos que cambiar, va, pastor. Sí. Va que estamos dando mal ejemplo. Sí. Y eso abunda en la iglesia, ¿no? Si queremos una iglesia permisible del pecado, la podemos tener llena. Cada vez que vamos a ir señalando este tipo de problemas, la iglesia va a ir disminuyendo. Porque los malos, en lugar de cambiar, se van. Mi deseo no es que la gente se vaya, sino que se quede. A nadie lo van a delatar, porque la gente se delata sola. A veces se está hablando de un tema y yo digo, conmigo es, no es contigo. Es que es el tema. Es el tema de ahora. Necesitamos testigos de lo que esté pasando. Pero como ahora estamos en una época de la gracia, tu testigo es Dios. Y tú sabes si andas haciendo lo bueno y lo malo. Por lo tanto, mantente ahí sentadito y deja de estar haciendo las cosas que no son correctas. Sacarás a tus puertas, dice el versículo 5. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa. Sea hombre o mujer, no vayas a hacer distinción. Porque las mujeres también están cometiendo actos, pero actos abominables ante los ojos de Dios. Fue antes y fue ahora y siempre ha sido. Mire, ahora cómo se ve, ahí dice hombre o mujer. Mire, el homosexualismo está bien galopante ahora. Váyase a Génesis. Hace 3.000 años, hace 5.000 años, hace 10.000 años, hace 20.000 años. Bueno, el hombre no existía hace 20. Pero de 12 para acá más o menos, cuando el hombre empezó a vivir en esta tierra, porque el hombre no tiene millones de años de vivir en esta tierra, tiene miles de años. La tierra y los dinosaurios y todo eso sí tienen millones, si usted quiere ponérselo. No hay problema, porque para que se haya formado el petróleo se necesitan muchos, pero muchos años. Está comprobado científicamente. Y Dios no contradice esa parte. En ninguna parte Dios dice que es instantáneo. Pero que el hombre tiene de vivir en esta tierra, sí. Y luego, agréguele a eso. Grandemente, agréguele. Que Dios sabe. Dios sabe lo que estamos haciendo. Y a Él usted no lo puede engañar. Tenemos que saber entender esta parte. Que el hombre tiene años de estar acá y siempre se ha portado igual. Es más, un día Dios dijo, los voy a raer a todos, y les mandó un diluvio y los mató a todititos, hermano. Solo dejó a Noé, sus tres hijos, las tres mujeres de ellos y a la esposa. 8 hombres salvó Dios de toda la humanidad, hermano. Esa no fue avalancha en Colombia. Ese no fue terremoto en Sri Lanka. Esos no fueron los niños que mataron estos señores de ahí de África, que mataron, quemaron niños vivos. No, estos no son los lanzacohetes que está tirando Donald Trump. Y ya el otro hombre, ya les digo, yo también los voy a tirar algunos. Tengo misiles intercontinentales, dijo. Vaya. Ese no le está diciendo, miren, yo no los tengo. No, si es que ahorita viene una cuestión de guerra, usted, que, ¿para qué le cuento? Y otra cosa, le voy a pedir algo. Me voy a salir un poquito del tema. Deje de estar opinando acerca de cosas que no son. A veces están sacando versículos fuera de contexto. Y Siria será destruida. Hermano, no se meta.
solo porque le están atacando ahorita. Eso no es ahorita. Porque Asiria, aunque lo critiquen, no Siria, Asiria dice que va a ser tomada como un solo pueblo, junto con Egipto. E Israel serán uno solo. ¿Y eso cuándo será? Falta que pase el milenio. Muchas cosas de esas son como 1000 años de aquí a que venga Cristo, más de 1000 años después. Pero lo que estamos viendo ahora es una situación de pecado y la gente no la mira. La gente no quiere entender esto. Mire, no nos interesa así como personas en el mundo. Quisiéramos que se salvaran. Cristo fue ese el deseo de él, que todo el mundo fuera salvo. También a mí como humano me interesa, siento en mi corazón que algún día todos estos países paganos que tenemos en el mundo, que no quieren ir a las iglesias, que las visitan por turismo, que las llenan por turismo, que lo que van a ver y le hacen a los santos, le hacen grandes templos y no están haciendo nada y adoran una estatua, da vergüenza. Quisiéramos que se salvaran de verdad, que buscaran a Dios, que buscaran a Jesús en su corazón, que se salvaran. Pero por más que veamos estas cosas, dejemos de estar viendo a los de allá y veamos nuestro interior y veamos nuestra iglesia, veamos nuestra casa, veamos nuestra familia, veamos nuestro ser, si nosotros estamos cumpliendo lo que Dios dice, para que no nos salgamos de este esquema. Nadie nos va a venir a apedrear, pero sí quizá eso va a denotar que vas a ser rechazado por Dios, porque eso no se ha eliminado. No que vas a perder la salvación, jamás. Dios, no hay un versículo bíblico que diga que la salvación se pierde. No hay uno solo, no existe, es que no puede existir la posibilidad. Por eso es que Dios no lo puso, porque Él no habla de perder eso. Él habla de recibirlo o no recibirlo, y dice con el corazón, y dice que lo confiese con la boca. Y dice las razones del por qué hay que hacerlo con la boca y por qué hay que hacerlo con el corazón. Y también después nos da los ejemplos de cómo tenemos que vivir sabiamente, honradamente. Dice que tenemos que vivir piadosamente. Dice que tenemos la forma de vivir, nos dice hasta cómo. Y nos dice que no nos preocupemos, que Él va a ser nuestro ayudador, nuestro sustentador, que no nos va a faltar nada, que nos comportemos bien. ¿Qué nos cuesta alejarnos del mundo? ¿Qué nos cuesta que nos critiquen y nos digan que somos cuadrados? Te van a criticar, te van a decir que te la picas de santo, que digan lo que digan, pero vos no vas a decir, hermano, tú no vas a decir malcriadezas. Tú no le vas a hacer caso a la gente. Y lastimosamente, nuestros círculos son cristianos. Nuestros círculos de ambiente son cristianos, pero también hay que hacer una limpieza ahí. Dentro de nuestro círculo de hermanos cristianos hay que hacer limpieza, para que no te contaminen. No que tú eres santo, es que tú vas a echar de ver algo que no está correcto. Y en esa medida nos vamos a tener que separar. Apártese de lo malo, de lo que te afecta. Sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa. ¡Fuera! Eso es lo que está diciendo Dios. ¡Sácalo! ¿Por qué lo vas a seguir manteniendo? Parece ser que Dios nos está dando una autoridad. A veces somos muy flojos como líderes. Somos muy permisibles como líderes. Y hemos estado permitiendo y permitiendo y permitiendo. Y no hemos, y por el amor a que pobrecito, que va a cambiar, que ojalá que cambie. Al contrario, vemos que cada día se te suben más y te suben más y te suben más. Y te empiezan a querer aplastar. Por eso Dios no lo permite. Porque Dios conoce la intención del hombre. El hombre es capaz de subírsele en el lomo a Dios, a Cristo mismo. Si Cristo se hubiera dejado, se le suben. Él no permitió eso. Es difícil la decisión que hay que tomar. Es difícil, pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Y hay que empezar a decirlo. Y qué bueno. Como congregantes somos muy, pero muy entendidos en la palabra. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, pero bien seguro, que ustedes viven piadosamente. No tengo dudas de eso. Creo que aquí hay gente bien honesta. Creo que aquí vivimos en esta iglesia gente que ha cambiado, gente que se ha mantenido, gente que ha tenido dificultades, que quieren arreglar su vida, que están haciendo buenas obras,
que hacen lo mejor para sus hijos, para su familia, que no son infieles, que son honestos, que no roban, que no andan en malos pasos, que no se drogan, que no toman. Esa es la mayoría, no lo hace. La mayoría son hombres de una sola mujer. La mayoría son mujeres que se han dado a respetar. La mayoría. Pero no todos. Esos no todos manchan. Y nadie los está sacando. Nadie. Eso fue antes. Hoy dice Dios que estamos protegidos por Él. De cuando venimos y queremos y le decimos a usted, mire, usted ya, pastor, yo quiero servir, usted mismo. Fíjese bien eso. Me alegra en el corazón cuando usted me dice, pastor, yo quiero servir. Porque digo, ya pasó la etapa de venirse a congregar, de entrar. Ya entró. Ya pasó sentado. Ya aceptó a Cristo. Ya se bautizó. Ya tiene un tiempo de estar ahí. Y el pastor tanto que pide servidores y él dice, yo voy a servir. Hombre, espero y veo en la persona un cambio. Digo, bueno, usted va a ser útil. Usted tiene ese ya privilegio de servirle al Señor directamente con un uniforme y ponérselo y decir, aquí estoy, pastor. Yo voy a ser diferente. Y es lo primero que le digo a la mayoría de gente, a todo el que va a servir en la iglesia. Mire, hermano, le voy a pedir un favor. No se contamine con las manzanas podridas. Porque en todo lugar hay. Aquí en la China y en Roma y en cualquier lugar. Siempre van a haber manchas. En cualquier círculo. En cualquier círculo de 20, 30 personas va a haber una mancha. Van a haber personas que no son honestas. Van a haber personas que no son dignas de admiración. Es más, nos provocan problemas serios. Hay personas que nosotros, ¿por qué no las podemos sacar? Porque hay personas que no se pueden sacar. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Hay personas que no se pueden sacar. Pero usted no es el encargado de sacarlas ahora. Es que Dios las ha sacado. Porque hay personas que no se pueden sacar. Pero no son dignas ya. Han hecho tantas aberraciones. Porque uno habla con ellos. Hasta que les dice, mire hermano, desponga por lo menos su servicio. Y siéntese. Eso sí, de ahí no pase, mire. Ojalá tuviéramos la capacidad de entender que cuando se nos llama la atención por algo malo que estamos haciendo, nuestro paso es sentarnos. Porque de aquí usted no se puede mover. Si usted se va molesto, usted pierde. Y con todo orgullo le digo a la gente, hermano, usted no tiene un mal ejemplo. Ustedes no tienen un mal ejemplo. Tal vez no soy perfecto, no tengo nada más. Fallo en muchas cosas, en muchas acciones. A veces me canso, pero bien cansado. Yo no sé si está volviendo la chikungunya a usted, pero a mí me duelen todos los huesos. A veces uno quisiera un poquito más de reposo. A veces uno abusa también. Y uno se siente mal. Porque no está acostumbrado a eso. Pero mire lo que dice al final. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala. Sea hombre o mujer y los apedrearás y así morirán. Permitime, no levantes la mano porque falta el versículo 6. Por dicho de dos o tres testigos morirá. No lo vayas a empezar a maltratar hasta que hayan testigos. La primera que va a venir a señalar el problema es la mujer, ¿verdad? El hijo, el familiar. Es la primera. Hay personas que a uno lo dejan alebrestado y ya no le dicen nada. A mí eso me molesta. Mire, le voy a contar algo y digo, bueno, no, mejor ya no le digo. Ay, ¿por qué me dijo que me iba a contar algo? Una muchacha me escribe un día de esto, no sé quién es, pero se identificó. Me dice, pastor, yo no me congrego en tu iglesia. Vaya, está bien. Me congrego en tal lugar.
donde el pastor fulano, que es su amigo. Ah, va, ah, pues sí, ya sé quién es. Soy fulana de tal. Va, está bien. Yo quisiera ir a hablar con usted. Y le pongo ahí, ¿por qué no habla con su pastor? No, es que es de un congregante, es de un servidor de su iglesia. Ay, ¿de qué anda haciendo? Quizá le anda enamorando, va, a ver qué anda haciendo. No sé, el problema es que ya no vino. Porque yo cometí un error. En una reunión de servidores dije, fíjense que hay una persona que quería venir a hablar conmigo de esto. Ay, le debería decir, ¿verdad? Mira, desgraciada, ¿y vos qué querés irle a decir al pastor? A ver si ya la pescoció toda. A saber qué pasó. Me ha dejado picado. Y yo tampoco me puedo meter, va. Hermanita, ¿y qué pasó? No, yo ya la dejo. No me voy a meter más en el problema. Pero sucede que cuando se te dice algo, vas y buscas al culpable. Venimos y vamos a hablar con nuestros hijos. Mira, y vos le dijiste algo. Yo no le he dicho nada, papá. ¿Cómo no es que vos tuviste que haber sido? Mira, y vos, ¿por qué le estás yendo a reclamar al pastor que no te doy de hartar para mis hijos? Es que la mujer tiene razón. Tiene razón. ¿Y usted qué habló con mi mujer? Yo no te voy a decir, vos. ¿Y sabe qué es lo que me duele? Es que ella ya me dijo lo que usted le dijo. A la vieja, amén. O sea, hoy ya soy el malo yo. ¿En qué mundo vivimos, pues? Nos quejamos, le hablamos, pedimos consejería y después decimos, es que la palabra de Dios dice que te debo, que yo no me debo de dejar. Pues eso dice. ¿Y quién te lo dijo? La Biblia. Ah, ya voy a hablar con Dios, amén. Bueno, ya está. Son capaces que si Cristo estuviera vivo, le fueran a reclamar. Porque Él es el que lo escribe todo esto. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, se necesita confirmar bien esto. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Si usted está seguro de lo que está diciendo, también asuma la responsabilidad. Hay gente que me dice, pastor, si quiere, tráigamelo y delante de él le digo. A veces también puede ser mentira. Que solamente quieren decirlo por el garbo, ¿verdad? Pero ya cuando uno le dice, mire, venga, dígamelo delante de él. No, es que yo se lo dije así. Es que, entonces, es chambre, hermano. O sea, ahí cumplimos el tema del sermón. El chambre era de verdad, pero no era tan como habían dicho. Los testigos no cumplieron. Entonces nosotros no tenemos por qué venir a condenar a nadie, porque la gente se condena sola. Judas, él solito se ahorcó. Amén. La misma conciencia le hizo sentir lo malo que había hecho. No fue apedreado, no fue nada. Él solito se mató. Y después la mano de todo el pueblo. Vaya. Fíjate que aquí no aparece el pastor. No aparece aquí Moisés tirando piedra. Fíjate, el que lo vino a condenar y se comprueba que es cierto, el que le tire la primera piedra. Y luego todos los demás. Ahí se cumple algo bien importante. Cuando a Jesús le llevaron una mujer en pleno acto del adulterio. Y le dijeron a Jesús, esta mujer fue hallada en acto de adulterio. ¿Qué debemos de hacer? ¿Y qué les contesta Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué la apedreamos? Apedréenla. Eso es lo que dijo Jesús. La mujer se ha quedado asustada. No la defendió. Jesús no defendió a la mujer. No, es más, le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? ¿Qué la pedré? ¿Para qué me la traen a mí? Si vienen como 40 testigos. ¿Por qué no le tiran las piedras? Ustedes tienen que tirárselas. Lo que pasa es que ustedes andan buscando el culpable para que después digan que yo dije. Y que Jesús era sabio, mi hermano. Ese era más sabio que Salomón. Salomón quedó pachito con aquellas mujeres que le dividió el niño. Lo voy a partir en mitad. No, dijo la mujer, es mío. Va, es de él, no, de, a él de él. Ay, que lo hay que. No, es que se lo dejen entero a la otra. Déjenselo a la otra. Pues Jesús así era. El ser más inteligente
sabio de la vida. No se dejaba embaucar. ¿Cómo decís? Ustedes la vieron, apedréenla. Y el que se sienta libre de pecado, eso sí, que tire la primera piedra. Si usted está libre, venga a acusar. No vaya a ser que le empecemos a descubrir los trapos al sol. Entonces la cosa se complica. Entonces, ¿en quién vamos a poner toda esta confianza? En Dios. ¿Quién es el que se va a sacar solito a la puerta? Es usted. ¿Quién es el que se va a sacar solito? Yo. Yo solito. Sea consciente y diga, no, mejor, mire, pastor, estoy pasando este problema. Me da permiso de sentarme unos dillitos y es que siento que, si no me siento, pastor, voy a caer. ¿En qué? En la droga, pastor. Entonces, mejor me voy a sentar, quiero ir. Me dan ganas de echarme el guaro. Mejor me voy a sentar. Está bien, hermano, mejor que me lo haya dicho. Porque no lo vamos a permitir que venga con el juego de guaro ahí a servir. Dios le bendiga, hermano. Amén. Y en lugar de darle la mano, se va a tapar la boca. No la hace, ¿verdad? Y es más, aunque usted lo quiera ocultar, si se siente el tufo aguaro usted, de lejos, el siguiente día, aunque usted se lave, usted se siente. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo lo vas a quitar? Reconociendo que la gente misma tiene que sacarse ella solita. Y aquel que acusó es el responsable de la culpa que tiene que llevar, si es que es inocente aquella persona. Por eso se lo deja al mismo testigo que lo haga. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre, gracias. En este momento acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.